Bienvenidos a La Cocina de Sarita. Este programa es presentado por Centro Garófalo, Copalsa y Pollos Pechugón, con el auspicio de Energy Gas. Con ustedes, Sarita Garófalo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal, Marcelito? Muy bien, profe, contento de acompañarte. Iniciando una nueva semana y hoy espectacular también este lunes sin carne, porque se viene con algo dulce. Claro que sí, claro que sí. Vamos a hacer un pionono. Hay mucha gente que dice, pero el pionono, bueno, ¿cómo? Vamos a hacer un pionono, es fácil de hacer. Vamos a hacer una riquísima crema de chocolate y vamos a ponerle encima una salsita de frutilla. ¿Qué te parece, Marce? Excelente, profe. Vamos a compartir la receta. Vamos a utilizar para este pionono relleno de chocolate con la salsa de frutilla 5 huevos, 100 gramos de harina, 100 gramos de azúcar, una cucharada de miel de abeja, una cucharada de esencia de vainilla Copalsa, el relleno con 500 gramos de leche, 3 yemas, 120 gramos de azúcar, 40 gramos de almidón de maíz Copalsa, 20 cc de esencia de vainilla Copalsa, 30 gramos de cocoa amarga también de Copalsa. Entre otros, también vamos a utilizar mermelada de frutilla de Copalsa, dulce de leche de Copalsa y el chantilly, por supuesto, también de Copalsa. Sí, porque alguien puede querer hacer este pionono y en vez de la crema de chocolate no quieren trabajar tanto, directamente rellenan con el dulce de leche de Copalsa y ya está. Excelente. Nosotros, como en cada uno de los programas, cocinamos con Energy Gas, el gas que dura más. Con su potencia y eficiencia logramos resultados deliciosos en cada plato. Dale gas a tu cocina con Energy Gas. Puedes hacer el pedido de garrafa a cualquiera de los números que se encuentran en pantalla y los repartidores lo llevan a tu casa. Dale gas a tus días. Bueno, yo estoy prendiendo ya con este magnífico gas. Prendo esta hornalla y voy a poner acá leche. Las 3/4 partes de la leche a calentar, así ganamos tiempo. Dejo un poquito. El resto pongo acá. Las yemas voy a poner. Voy a poner también almidón de maíz. Y acá voy a poner un poquito de la leche que había reservado porque empezamos a hacer la crema de chocolate. Aquí ya pongo azúcar, sigo batiendo, mezclando, ahí. Entonces así gano un poquitito de tiempo, Marce. Excelente, profe. Nosotros aprovechamos para hablar de Copalsa Food Ingredients. Trabajamos con profesionales del rubro alimenticio, desarrollando productos, asesorando en la optimización de fórmulas, costos y sus diferentes aplicaciones para las empresas de la industria láctea, molinera, cárnica, embutidos, heladería y mucho más. Podés contactar la línea directa 021-59-90-000. En redes sociales como Copalsa Food Ingredients. Aquí puse ya la cocoa también. Y empiezo aquí a mezclar todo esto. Mientras tanto gano tiempo porque ya tengo acá la leche calentada. Mezclo muy bien. Y así hacemos más pronto. Así tenemos tiempo también de hacer el pionono. Y después ustedes le ponen la mermelada que quieran o crema chantilly, dulce de leche, lo que sea. Acá ya tengo lista esta parte, bien mezcladito todo. Y ahora empiezo ya a acá. Empiezo a mezclar y hasta que se espese, que hierva un poquito, que se cocinen las yemas, el almidón y voy ahí. Ya tengo listo. Acá. Sigo mezclando así, te voy escuchando, Marce. Muy bien, profe, nosotros nos preparamos para ir a una pausa haciendo la invitación del Centro Garófalo para todos aquellos que quieran iniciarse en el amplio mundo de la gastronomía. Las carreras habilitadas, alta gastronomía, con turnos disponibles para clases taller los sábados a las 14:30 horas, clases magistrales los miércoles a las 14:30 horas, para técnico en pastelería el primer año los días lunes a las 14:30 horas, el segundo año los miércoles a las 14 horas. Toda la información de las carreras y talleres siguiendo las cuentas de Instagram y Facebook
@centrogarofalo. Por supuesto, los espera Sarita Garofalo, embajadora de la gastronomía paraguaya marca país. Vamos a una breve pausa. Enseguida volvemos con más de La Cocina de Sarita. No lo pienses más. Tu futuro aquí está. En el Centro Garofalo tenemos la receta para que puedas triunfar. Gastronomía internacional, clásica y gourmet. Centro Garofalo, gastronomía profesional. Reconocido por el MEC y con el respaldo de la profesora Sarita Garofalo, la más premiada del país. Centro Garofalo. Pechu Burger. Cocinás, preparás a tu gusto y a disfrutar. ¡Qué rico! Pechugón, deliciosamente natural. Ya estamos de regreso. Esto es La Cocina de Sarita. Bueno, aquí ya tenemos la crema. Yo ya cambié acá, está caliente. Con esto vamos a rellenar el pionono. Ya le puse la esencia de vainilla. Y acá empezamos a hacer el pionono. Así que, ¿qué vamos a poner? Vamos a poner juntos huevos, o sea, yema y clara. Va junto. Acá. Vamos a ponerle enseguida la vainilla. Una cucharada de miel, ¿para qué? Eso para usar productos naturales. A veces queremos ponerle emulsionante para que salga bien, para que tenga más volumen. Nosotros siempre estamos apostando a las cosas naturales. Esta miel, ¿qué va a hacer? Le va a dar un riquísimo sabor, un hermoso color y le va a mantener la humedad y de forma natural. Ahora sí, yo voy azúcar, yemas claras, después cuando está montado esto recién voy a poner la miel y la vainilla también y la harina después que vemos. Por el momento vamos a hacer ruido, Marcelito, empiezo a hacer ruido y nos vamos un ratito, ¿sí? Bueno, apagamos. Ay, qué lindo, se acabó el ruido. Miren el punto que tiene. Este es el punto que necesitamos, punto cinta, letra, que yo pueda poner los trazos acá en la superficie y no se hunda. Acá. Entonces, aquí sí, yo ya le voy a poner la miel, que se va a ir derritiendo. Ahí. Perfecto. Ya pongo acá, pongo también la esencia de vainilla y qué más voy a poner. Con un cernidor voy a poner la harina para poder integrar más fácilmente y que no se me creen tantos grumos. Ahí está, ni un grumo tiene que tener. Ahí estamos, movimientos envolventes. Acá tengo ya una chapa forrada con papel manteca, papel sulfito, lubricado, con emulsión que nos da copalsa, o si no con mantequilla. Y el horno está prendido a 200 aproximadamente. Y miren, movimiento de abajo hacia arriba. Así. Miren cómo ya se integra todo. Perfecto. Cargo la chapa, llevo al horno 8 minutos aproximadamente y después ya relleno con esa crema de chocolate que hemos hecho. Acá ya está todo esto. Ahí estamos. Vamos cargando. Perfecto. Esto no puede esperar. A veces una preparación, a lo mejor el horno se está ocupando, cosas que pueden esperar, pero un huevo batido no. Así que tenemos que contar con la facilidad de poner inmediatamente. Acá ya, muchísimas gracias.
Y ahí vamos. Cargamos al horno. Arrollamos después cuando rellenamos. Y esto, por supuesto, se va a cocinar en aproximadamente máximo 10 minutos. Acá estamos. Perfecto. Llevamos al horno. Excelente, profe. Nosotros nos preparamos para ir a la pausa y lo vamos a hacer hablando de pechugón. Bajo la tecnología IQF, Individual Quick Freezing o congelación rápida de manera individual, las presas no se pegan entre sí. Viene con un práctico cierre zip que facilita guardar lo que haya quedado del producto. Filets, lomitos, tiritas, cubitas de pechuga, patitas, caderitas, alitas, muslitos de ala y pasariño. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y en todos los puntos de venta del país. Pechugón, deliciosamente natural. Vamos a una breve pausa. Enseguida volvemos con más de La Cocina de Sarita. Pechuburger. Cocinás, preparás a tu gusto y a disfrutar. ¡Qué rico! Pechugón, deliciosamente natural. Ya estamos de regreso. Esto es La Cocina de Sarita. Bueno, ya tenemos la mermelada que bañamos con la mermelada o si no, con dulce de leche. Directamente tenemos un hermoso pionono, sale esponjoso, rico. Bueno, recuerden, no cocinen de más tampoco porque se empieza a secar y a curubicar. Tiene que ser el tiempo exacto, es todo lo único. Desde luego, la gastronomía tiene esa exigencia de los puntos. El punto de la sal, el punto de cocción, el punto de la humedad, etc. Bueno, para el Día de los Niños, yo ya estoy pensando, esto para nuestros niños, Marce. Excelente, esta opción verdaderamente, profe. Una semana muy especial para nosotros aquí en Paraguay y en nuestra ciudad también. Recordemos también, además del Día del Niño, tenemos la Fundación de Asunción, sí, profe. Sí, el cumpleaños de nuestra querida ciudad, ¿verdad? Que la queremos ver más linda. Sí, pero sí, sí. Pero siempre es nuestra ciudad querida. Imagínate, profe, más de 480 años, una ciudad que prácticamente se inició con un fuerte que estaba a orillas del río nada más y ahora es, o al menos es considerada madre de ciudades. Madre de ciudades, esa es la importancia, ¿verdad? De aquí salieron los conquistadores, los descubridores y los fundadores para ir fundando otros países, otras ciudades. Por eso se la llama con justa razón madre de ciudades, como así también de acá salió la gastronomía, muchísima gastronomía que se encuentra en todo este cono sur ha salido de nuestro país. Por eso es que con nosotros, con todo derecho, cuando decimos que la chipa es nuestra, la chipa guazú es nuestra, la sopa paraguaya es nuestra y que queremos que se la respete con sus ingredientes esenciales, con sus ingredientes auténticos. Decimos porque verdaderamente la historia nos avala para decir eso. Que se quiera hacer fusiones, que se quiera propagar por todas partes, bienvenido sea. Imagínense si acaso los napolitanos iban a ser egoístas con su pizza, que se come en todas partes del mundo y que la saboreamos tanto. Pero está la pizza auténtica y después todas las otras innovaciones que se hacen, que bienvenido sea. Pero verdaderamente cuando decimos madre ciudades y el 15 tenemos que salir a recorrer un poco, a ver lo que está bien y lo que no está bien, pero pasearnos un poquitito por nuestra querida ciudad, que a veces pierde un poquito de identidad, porque no queremos reservar o preservar nuestros edificios, ¿verdad? Entonces va perdiendo un poco esa característica, pero verdaderamente la amamos y la queremos ver siempre bella. Excelente, profe. Nosotros con este pionono para arrancar la semana nos vamos a reencontrar mañana martes, donde vamos a estar preparando una sopa cremosa de pescado. ¿Qué te parece? Espero que a todos les guste y bueno, que tengan un hermoso final del día. Gracias por la preferencia. Gracias, Marce, también por la compañía. Y hasta mañana, si Dios quiere. Gracias, Sarita. Hasta mañana.